Feliz, contento de estar arriba de las tablas. Estoy contento. Estoy como un niño con juguete nuevo. Te veo acá con unas ganas de cantar, Mona. Con unas ganas. Estás acá con un público acotado, toda la gente que está trabajando. Pero se te ve ahí muy ansioso para este fin de semana. Este fin de semana va a ser espectacular. Porque lo siente mi alma, mi espíritu, mi corazón. Estoy contento. Estoy feliz de volver a cantar después de casi 2 años, 1 año y 10 meses, que no me puedo comunicar con ellos. No podía estar con ellos, con el público. Y este festival Boom Boom me va a hacer que me comunique y que lo pueda ver, hacerle la seña, saludarlos, tirarle besos, todo, 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 todo. Qué lindo, Mona. Ponete el retorno, así te escuchan allá, así podés hablar también con Lalo, con Jorge. ¿Tenés ahí el retorno? Ahí está. Bueno, Mona, ¿cómo estás? Estuvimos hoy en la tarde ahí en tu casa, en el estudio. Te escuchamos, te vemos muy feliz, Mona, te vemos feliz. Estamos contentos porque a pesar de todo este tiempo que pasó, de esta pandemia que nos separó, estás listo, estás impecable para que te volvamos a ver. No me escucho. Primero. A ver, ahí estamos. Bueno, hablémonos. Estoy feliz, estoy contento. ¿No querés que tenga mi micrófono? Dame. Sí, acá te escuchamos. Estoy feliz, contento. ¿Qué más puedo decirte? Juntame con mis músicos, con las 3 chicas nuevas que tenemos. Estamos esperando el día sábado y domingo para toda la gente de todo el interior del país y toda la gente de todas las provincias que se vienen, desde Ushuaia, Comodoro Rivadavia, Tucumán, Buenos Aires, qué sé yo, Salta, Jujuy, Salta, qué más, Jujuy. De todos lados vienen, gente de todo el país. De todo el país. Ya están acá muchos de San Juan, de Mendoza, ya llegaron hoy día varios colectivos, o sea que esto va a ser algo muy impresionante. Realmente estoy feliz, mírame. Bueno, ahí te escuchan. ¿Nos estás escuchando? A ver, ahí nos estás escuchando, Mona. ¿Nos estás escuchando? Ahora sí te escucho, ahora te. Sí, Lalo Freire te habla. Te escucho perfectamente. Te habla Lalo Freire. Hola, Lalo. ¿Cómo estás? La verdad es que te quiero hacer una pregunta, no sé si es un secreto que se puede revelar, pero te vi en los reportajes esta mañana, el 12, donde hablabas de tu actuación en Bella Vista cuando eras joven en el fútbol. Y tenés una energía muy parecida a la de esa etapa de tu vida. ¿Cuál es el secreto para a esta edad tener ese fuego interior como lo tenías de joven? ¿Sabés lo que pasa, Lalo? Que el corazón y el alma, el espíritu tiene que estar. Yo siempre fui un tipo feliz, alegre. Mi alma está contenta, siempre estuvo contenta. Y realmente, cuando escucho la música, me pongo más loco y más feliz. Entonces bailo, porque el tunga tunga lo siento de hace 55 años que canto cuarteto, y cómo no lo voy a amar. Y lo demás también es parte de la comida que me hace Juana, también de la natación que hago todos los días,
que hago mucho bicicleta bajo el agua, que hago mucho deporte en mi casa. Yo ya que me he cuidado durante 1 año y 10 meses, estoy feliz de estar acá, a pesar que tengo el barbijo, ¿eh? Nada más que me saqué para que me viera la cara, porque hace tanto tiempo que la gente no me ve, para que vean que no estoy tan feo. Va, siempre fui feo, pero ahora estoy... Estás un feo lindo. ¿Qué hace Juan Carlos? Jorge Cuadrado te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Jorgito. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿no? Bueno, a los dos siempre... Escuchaba siempre que te decía Lalo, Mona, de lo de los años y demás. Vos cumpliste años el otro día. Y la verdad que me dice, ¿cuántos años cumple la Mona? No importa, porque la Mona ya no cumple años. Primero, porque estás cada vez más péndex. Esto es clarísimo, se ve. Y segundo, porque vos ya sos un mito, una institución que ya no tiene años, ya no importan los años. Sí, ¿cuántas generaciones se reúnen a verte? Abuelos, nietos, hijos. La Mona Jiménez ya es de todos y no tiene edad, Carlitos. El viento, que también es viejo, todavía sopla. Y yo sigo soplando. Y voy a soplar con tanta fuerza el sábado y domingo, como si tuviera los 18 años, o 19 años, o 18 años. Cuando cantaba con toda la energía que tengo todavía hoy. Cuando se me vayan las ganas, esa onda, esa energía, ese cariño, ese amor, ahí va a ser el día que me voy a retirar. Pero mientras tenga ese ímpetu, esa energía bien positiva, y el público que siempre me apoya, voy a seguir cantando. ¿O no? Sí, es así. ¿Cómo estás, Mona? Buenas tardes. Mariana Sante saluda acá también desde el piso. No sé cómo vas a hacer para dormir estas próximas noches hasta que llegue el fin de semana. Contanos un poco del repertorio que elegiste para estas dos noches, sábado y domingo, que van a ser dos shows distintos. ¿Por dónde va a pasar ese recorrido de tu carrera tan extensa, de tantos éxitos? Porque aunque son dos noches, es difícil elegir, ¿no? Esa lista de canciones. Contanos del vestuario. Bueno, ¿cómo te preparás para estas dos noches históricas? Bueno, hemos ensayado casi dos meses y hemos elegido 44 canciones, 22 que vamos a cantar el sábado y otras 22 distintas que vamos a cantar el domingo. O sea que hay dos noches distintas, completamente distintas para el festival. No vamos a repetir ni una canción, ni una. Hermoso. Y para el final del domingo tenés ahí también un cierre especial, ¿no? Que sé que es una sorpresa, pero no sé si nos podés adelantar algo de eso también. Ay, sorpresa, pero no lo puedo decir. Lo va a retar Carly. No, ¿sabés qué pasa? Que hay cosas muy lindas que va a pasar el día ese, ¿viste? Y entonces la sorpresa va a ser el momento justo. Entonces bueno, no queremos divulgarlo para que la gente esté atento a lo que va, expectante a lo que va a pasar. Mona, yo que voy a ir el sábado, quiero saber, sí, porque me he enamorado de una canción tuya que no había escuchado mucho y hace poquito la escuché y me encantó. La había escuchado ya, pero no la tenía muy presente. Que dice así: a 6:15, ya listo para salir, lo espera bajo su taxi, el tráfico y la ciudad. Lleva sus años aquí tratando de redondear una manera más fácil. Lo que quiere es cantar. Medio poeta, el señor ha escrito alguna canción y desde un reproductor nos demostró su pasión. Luis, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo. Me encanta esa canción, Mona. Mira, no estoy en el repertorio, no te voy a enojar, ¿no? Me la canté en tu casa, voy a tu casa. No, mira, ¿sabes cuántas canciones hay? 1000. Ya pasé las 1000, 1050, 1100 ya llegué. O sea que, qué sé yo, elegimos los temas que la gente, los hits, porque hay gente que nunca me ha visto en vivo. Y los pibitos de 6 años, 7 años, 8 años, 10 años, papá, llevamos, quiero conocer a Mona, quiero ver, y quiero que vean que soy un ser humano. Ellos piensan que soy un monito, un gorila, ¿viste? Monito yo. Entonces, para que vean que soy de carne y hueso,
lo van a traer, porque dice, es un mono, digamos, zoológico, así lo conozco. No es tan zoológico, es un ser humano. ¿Qué mona? Todos sí van a venir para... ¿Sí? Te hago otra pregunta. ¿Vos vas a estar ahí desde temprano? Porque viste que esto arranca todo a las 4 de la tarde con el calor que hace. ¿Qué vas a hacer vos? Nosotros queremos saber, mientras en el escenario va a haber un montón de artistas y bandas también muy esperadas, ¿dónde vas a estar vos? ¿Vas a estar ahí desde tempranito, ambientando con el calor? Yo voy a estar desde las 20 horas más o menos. Perfecto. 20 horas estoy acá yo. Porque yo largo a las 10 de la noche, las 2 noches, sábado y domingo, 10 hasta las 12 de la noche. 2 horas, a full. ¿Me entendés? Mientras los colegas van a estar 45 minutos, 50 minutos van a estar, nada más. Bueno, qué lindo, qué lindo. Realmente, ¿cómo? Qué lindo, digo, qué bueno que vas a estar desde temprano ahí también para aprovechar a escuchar un poco los otros grupos. Además está la Lore, que también va a cantar el domingo, o sea que familia, full, estarán todos ahí, los Jiménez. Sí, 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 va a ser una cosa, va a ser algo mágico, porque realmente en Córdoba nunca se hizo en la Capital Federal, voy a hablar de Capital Federal, nunca se hizo un espectáculo como la gente, no se imaginan cuando lo vean. Realmente yo me asombré, yo vine acá cuando estaba vacío, y hoy día lo veo y me caí de nalga, por no decir me caí de culo, porque es mala palabra. Entonces, y lo felicité a Carly. Carly, te felicito. Lo que has hecho es algo increíble. Es algo que me pegó en el alma y me siento orgulloso de Carly. Lo que hizo, me consultaba cosas y yo le decía, hacerlo así. Y me daba bola. O sea que también él, y a su madre también, su madre Juana, que también tiene muchos años de cuarteto, también consultaba con su madre y su madre también le daba consejos. Mona, ¿y sentís que...? Es una familia, esto es una familia que todo se convive y se pregunta y hay respuestas positivas para que quiera hacer algo, le demos eso, el amor, la felicidad que uno quiere tener. Lindo, qué lindo. No, te quería preguntar esto, si sentís que valió la pena haberte guardado estos 2 años, yo me acuerdo de escucharlo al Carly decir, no, a mi papá lo cuidamos mucho, lo protegemos, no queremos que se enferme. Hoy que estás ahí a un pasito, a unas horas nada más de reencontrarte con tu público, ¿sentís que valió la pena esperar esos 2 años para que este reencuentro sea así de importante? Estoy tan... la ansiedad me está matando. Lo que dijiste anteriormente, no sé qué va a pasar el día viernes para dormirme. No sé, voy a tener que tomarme pedir al médico una pastilla para poder dormir de noche. Porque dice la edad que tome un té de tilo. ¿Qué té de tilo? Una pastilla, una pepa me voy a mandar para poder dormir porque sea 6 horas. Porque la ansiedad me va a matar. Pero la ansiedad también me da felicidad. Porque eso... de venir acá, estoy viendo todo esto, estoy contento. ¿Sabes lo que es estar contento? Es como si Messi hiciera un gol y empatándome ahora y faltan 10 minutos para que termine el partido. Y esto para mí, hago un gol gigante, porque realmente volver a esta magnitud de que va a ser el Festival Boom Boom. Es algo increíble lo que han hecho, increíble. Estoy completamente feliz, contento, y no veo la hora de estar el sábado, que me voy a cagar entero, no van a pensar que, ay, no, el canchero, 55 años de cuarteto, no, Jorge sabe que yo tengo que pasar por el trono, paso por el trono, tranquilo, me relajo, y después vengo acá. El chuchu va a seguir. Canto 2 temas, nervioso, y el tercer tema ya me aflojo ya. Ahí empieza ya a hacer la mona, como fue siempre, como fue hace 55 años. Yo no sé, Mona, si te alcanzás a dar cuenta vos, pero se te escucha bárbaro. Es más, hace poco te escuché en una nota por radio con Ronnie Vargas, todavía estaba un poco lejos el Festival Boom Boom,
y no estabas tan bien como estás hoy, porque evidentemente subirte a un escenario, Mona, a vos te cambia la historia. Es algo impresionante la energía que despedís. No sé si es para un psicólogo o qué. Traspasa pero la pantalla. Vos te subí a un escenario y empezás a hacer agujeros en todas las paredes. Es algo impresionante. ¿Sabés qué pasa? Me coloco inyecciones de adrenalina. Entonces me da fuerza. Bueno, te comento algo que se me fue. Lo que pasa es que amo esto. Amo. Yo elegí esto. Yo dejé el fútbol a los 17 años, a los 16 años, 17 años antes que perdiera a mi papá en el año 69 por el cuarteto. Y después dejé de ir a trabajar a EPEC por el cuarteto, por el sándwich y la coca. Porque yo elegí el destino, lo elegí yo. Y Dios me acompañó. Dios me ayudó a que yo fuera esto. Después del botellazo que recibí en la calle Belgrano, que estuve 5 meses, 4 meses y medio en coma, también tuve un año de rehabilitación, también volví con toda la energía. Pero acordate también vos, que yo te conté, Jorge, que también tuve estuve en neumonía bilateral. Uh-huh. Hace 3 años atrás. Esa neumonía bilateral me dejó el pulmón izquierdo medio, y salí con un problema en la lengua, que se me iba para el costado, y no podía pronunciar bien las palabras. Bueno, gracias a Dios me fui recuperando, fui 10 neurólogos me vieron, y nadie sabía que nunca habían visto algo parecido a eso. Pero gracias a Dios. También la pandemia también me ayudó, porque yo nadaba y ponía la lengua al medio. O sea que estuve haciendo yo, era mi neurólogo yo solo. Entonces todo eso también me ayudó a acomodarme un poco la lengua. Se me va a veces, cuando hablo despacio, se va al costado, se cansa y se va. Pero la puedo manejar un poquito mejor que antes. No, pero vos sabés que cuando te pasó, Carlos, lo de la neumonía, discutíamos acá, algunos decían, che, la Mona podrá volver a ser el que era. Sí, matate, que en cuanto le muestren una tabla de un escenario, ese hombre vuelve con más fuerza que antes, y ahora se te nota. Y eso que vos decís de la lengua que se te cruzaba y demás, es muy notoria la mejora que has tenido, pero tremendamente notoria. Y eso es el entusiasmo, es lo que vos decís, la adrenalina. Vos empezaste diciendo, estoy como nene con juguete nuevo. Y esa fuerza la vas a llevar siempre, Carlos. Te agradezco muy mucho, realmente. Es el espíritu también, el alma, el espíritu, el corazón, las ganas, todo eso ayuda a que uno se sienta bien, que tenga ganas de hacer cosas que a uno le gusta, que uno quiere, yo quiero cantar, por más que no sea un buen cantante, pero canto con el corazón, siempre canté con el corazón y la gente lo percibe, lo siente. Que canto con el alma, ¿me entendés? Entonces no hace falta tener, bueno, sí hace falta tener una buena voz, pero yo no la tengo, no soy un buen cantante, pero sí canto con todo el amor. Sí. Tal vez otros no lo canten. Vos perdóname, pero yo, a diferencia de eso que vos decís, yo creo que sos un muy buen cantante, Carlos. Canta bolero, canta claro, tango, canta cuarteto. Y se nota, no solo cuando cantás cuarteto, cuando cantás tango. Lo escuchás cantar a Mona Tango, es una maravilla. No, es que no te vengas a ser el humilde. Bueno, que nos cante algo, chicos. ¿Quieren que nos cante algo? Cántanos algo, Mona. ¿Con todo el grupo o yo solo? Como quieras. ¿Con el grupo o solo? ¿Solito? ¿Qué querés que te cante? Ramito Violeta. Ah, dale. Vamos con Ramito Violeta, salimos todos a bailar. Paloma, no sé, como el que vos quieras. Ah, me gustan las dos. Me gusta Ramito Violeta. Dale con Ramito Violeta. Dale. Era feliz en su matrimonio. El pianista, así me acompaña.
Tramito de Violeta, los dos solos, dale. Era feliz en su matrimonio, pero su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Esto hace ya más de 3 años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesías que le han devuelto toda la alegría. Y te escribí a ti, verso, dime niña, ¿quién era? Que te mandaba flores de primavera, que cada 9 de noviembre, como si pese tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas. Que te escribía a ti, verso, dime niña, ¿quién era? Que te mandaba flores en primavera, que cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas. ¡Lleva! Estamos saliendo en vivo por Canal 12, con Lado, con Jorge Cuadrado y con la señorita. A veces sueña, ella se imagina, ¿cómo será que ella tanto lastima? Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será aquel? ¡Qué silencio! ¿Quién puede ser su amor secreto? Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¡Ay, va! ¿Quién te escribía a ti, verso? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores de primavera, y cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas. Que te escribía a ti, verso, dime niña, ¿quién era? Que te mandaba flores de primavera, cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violeta. ¡Yeah! Estamos en vivo por Canal 12, el canal cordobés. Otro programa, la mano. Una maravilla. ¡Qué lindo! Una maravilla. Muy buena, maravilla. Bueno, lo vamos a tener el sábado y el domingo. Y no sabía yo que cantaba así, que todo el repertorio es distinto. Claro, sí, son dos noches distintas. Las dos noches. Sí. No, es que hay que ir las dos noches. Por eso hay también, digamos, la posibilidad de, claro, de comprar el abono, porque son dos shows diferentes. Imagínate, él dice 22 temas por noche. Para mí, va a cantar muchos más. No va a haber forma de bajarlo. Bueno, vamos a...